Mr. President, señoras, ladies, señores, and gentlemen, buenos días. Good morning. Una vez más, once again, siguiendo una tradición following de a tradition me siento honrado, by which I feel honored, el secretario general the Secretary General de las Naciones Unidas of the United Nations ha invitado al Papa has invited the Pope a dirigirse to address a esta honorable this distinguished assembly de las of nations. En nombre propio y en el de toda in la comunidad católica, and that of the entire Catholic community, quiero expresarle I wish to express el más to you, Mr. Ban Ki-moon, cordial agradecimiento. My heartfelt gratitude. Agradezco también sus amables palabras. And I'd like to thank you for your kind words. Saludo asimismo I greet a los jefes de also Estado y de heads Gobierno of state aquí and heads presentes, of government present, a los embajadores, as well as the diplomáticos y funcionarios políticos and y técnicos political and technical que los acompañan. Al personal de las Naciones Unidas empeñado en esta 70 sesión de la Asamblea General, al personal de todos los programas y agencias de la familia of the de la United ONU Nations y a todos los que de un modo u otro who, participan another, de esta reunión. In this meeting. Por medio de ustedes, saludo and también you, a los ciudadanos de todas las naciones representadas en este encuentro. Gracias por los esfuerzos de todos y de cada uno en bien for your de la humanidad. Esta es la quinta vez que un Papa visita las Naciones Unidas. Lo hicieron mis predecesores Pablo VI en 1965, Pope Paul VI Juan Pablo II en 1965, Pope John Paul II en 1979 and 1995, and my most recent predecessor, now Pope Emeritus Benedict XVI, en 2008. In 2008. Todos ellos no ahorraron expresiones all of them de reconocimiento para la organización, considerándola la respuesta jurídica y política adecuada al political response to this present caracterizado moment of history, por la superación marked tecnológica by our technical de las ability to overcome y fronteras, distances and frontiers, y aparentemente and apparently de cualquier límite natural a la afirmación del poder. To the exercise of power. Una respuesta imprescindible, an essential ya que el poder tecnológico as technological en manos power in the hands de ideologías of nacionalistas o falsamente or universalistas universalist es capaz ideologies de is producir tremendas atrocidades. Tremendous atrocities. No puedo por menos que asociarme al aprecio reiterate the appreciation expressed by my predecessors in reaffirming the importance which the Catholic Church attaches to this institution and the hope which she places in its activities. La historia de la comunidad organizada de los estados representada por las Naciones Unidas represented by the United Nations, which is presently celebrating its 70th anniversary, is one of important common achievements over a period of unusually fast-paced changes. Without claiming to be exhaustive, we can mention la the codification and development of international law, la construcción de la normativa the establishment of international de norms humanos, regarding human el perfeccionamiento rights, del derecho humanitario, advances in humanitarian la solución law, de muchos conflictos, the resolution of y operaciones conflicts, de paz, y operations of peacekeeping and reconciliation, y tantos otros logros en todos los campos de la protección internacional del quehacer humano. Todas estas realizaciones son luces que contrastan la oscuridad del desorden causado
accord by unrestrained ambitions and collective forms of selfishness. Certainly many grave problems remain to be resolved. Pero también es evidente que si hubiera faltado toda esta actividad internacional, la humanidad podría no haber sobrevivido al uso descontrolado de sus propias potencialidades. Cada uno de estos progresos políticos, jurídicos y técnicos son un camino de concreción del ideal de la fraternidad humana y un medio para su mayor realización. Rindo, pues, homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido leal y sacrificadamente a toda la humanidad en estos 70 años. En particular, quiero recordar hoy a los que han dado su vida por la paz y la reconciliación de los pueblos, desde Dag a Mashhod, hasta los muchísimos funcionarios de todos los niveles fallecidos en las misiones humanitarias de paz y reconciliación. La experiencia de estos 70 años, más allá de todo lo conseguido, muestra que la reforma y la adaptación a los tiempos siempre es necesaria, progresando hacia el objetivo último de conceder a todos los países, sin excepción, una participación y una incidencia real y equitativa en la decisión. Esta necesidad de una mayor equidad vale especialmente para los cuerpos con efectiva capacidad ejecutiva, como es el caso del Consejo de Seguridad, los organismos financieros y los grupos o mecanismos especialmente creados para afrontar to deal with economic crises. Esto ayudará a limitar todo tipo de abuso o usura, sobre todo con los países en vías de desarrollo. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de a sistemas crediticios los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que lejos de promover el progreso someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. La labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia based on the realization that justice is an essential condition for achieving the ideal of universal fraternity. In this context, que la limitación del poder es una idea implícita en el concepto de derecho. Dar a cada uno lo suyo
to give to each his own, to cite the classic definition of justice, means that no human individual or group se puede considerar omnipotente, absolute, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La distribución fáctica del... La distribución fáctica del poder político, económico, de defensa, tecnológico, etc., entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e intereses concreta la limitación del poder. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. El ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos, dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones políticas y económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la realidad. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión. Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente. Right of the environment por un doble does exist motivo. And for two reasons. Primero, porque los seres humanos first, somos parte we del ambiente. Human beings are part of the environment. Vivimos en we comunión live in communion con él. With it. Porque el mismo ambiente since comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. Human activity must acknowledge el hombre, respect. Aun cuando man, está dotado de capacidades inéditas que muestran gifts, una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Segundo, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. Los cristianos, juntos, a otras religiones monoteístas, creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador que permite al hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para la gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirla. Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto,
Un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener capacidades diferentes, discapacidad, o porque están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos adecuados o poseen insuficiente capacidad de decisión política. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad. Son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada cultura del descarte. Lo dramático de toda esta situación de exclusión e inequidad, con sus claras consecuencias, me lleva junto a todo el pueblo cristiano y a tantos otros a tomar conciencia también de mi grave responsabilidad al respecto, por lo cual alzo mi voz junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y efectivas. La adopción de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible en la cumbre mundial que iniciará hoy mismo es una importante señal de esperanza. Confío también que la conferencia de París sobre el cambio climático logre acuerdos fundamentales y eficaces. No bastan, sin embargo, los compromisos asumidos solemnemente, aunque constituyen ciertamente un paso necesario para la solución. La definición clásica de justicia a que aludí anteriormente contiene como elemento esencial una voluntad constante y perpetua. Justicia est constans et perpetua voluntas ius sum quique tribuendi. El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de esta situación y el grado de vidas inocentes que va cobrando
that we must avoid every temptation to fall into a declarationist nominalism, con efecto tranquilizador, which would just assuage our own consciences. Debemos cuidar que nuestras instituciones we need to ensure that our institutions are truly effective en la lucha in the struggle contra todos against estos flagelos. All these scourges. La multiplicidad y complejidad de the los number problemas and complexity of the problems exige require contar that we possess con instrumentos técnicos technical de instruments medida. Of verification. Esto, but this comporta un doble involves peligro. Two risks. Limitarse al ejercicio burocrático we can rest content with de the bureaucratic exercise of drawing up long lists de buenos of propósitos, good proposals, metas, objetivos, goals, indicaciones, objectives, and statistical o indicators, or que una única we can think that a single theoretical and a priori solution will provide an answer to all these challenges. No hay que perder de vista it must never en be forgotten que la acción that política political y económica and economic activity is only effective cuando se la entiende when it is understood como una actividad prudencial activity, guiada por un concepto perenne de justicia, guided by a perennial concept y que no of justice, de vista en ningún and consciously conscious que antes, of y the más fact allá that above and beyond y programas, our plans and programs, y hombres concretos, we are dealing with real men and women que who viven, live, luchan, struggle sufren, and suffer, y que muchas veces and se ven are obligados often forced a vivir to live miserablemente in great poverty and deprived of all rights. Para que estos hombres y mujeres concretos to enable these real men and puedan women escapar to escape de la pobreza from extreme poverty, we must allow them to be dignified agents of their own destiny. El desarrollo humano integral integral human development and the full exercise of human acts of dignity cannot be imposed. They must be built up and allowed to unfold for each individual, for every family, in communion with others, y en una justa relación and in a right relationship with all those areas in which human social life develops, friends, aldeas, communities, towns, escuelas, cities, schools, empresas, businesses, provincias, unions, naciones. Provinces and esto nations. Supone y exige now, this proposes a la educación, the right to education, para las niñas, also for girls, excluidas en algunas who are partes. Excluded in certain places. Derecho a la educación que se the asegura right en primer lugar which is ensured first and foremost by respecting and reinforcing the primary right of the family to educate its children as well as the right of churches and social groups to support and assist families in the education of their boys and girls. Así concebida, education conceived es la base in this way is the basis for the implementation of the 2030 agenda and for reclaiming the environment. Al mismo tiempo, los gobernantes at the same time, han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan to tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia, que es la célula primaria de cualquier desarrollo social. Este mínimo absoluto tiene en lo material, tres in nombres. Practical terms, this absolute minimum techo, has three names. Y lodging,
labor and land. Y un nombre en lo espiritual. And one spiritual name. Libertad de espíritu. Spiritual que compromete freedom, la libertad religiosa, which includes religious freedom, el derecho a la educación, the right to education, y todos los otros derechos civiles. Other civil rights. Por todo esto, la medida now y el indicador this, más simple y adecuado and best del cumplimiento de la nueva agenda of the para new el desarrollo será el acceso efectivo, will be práctico e inmediato and para todos a los bienes all, materiales to essential material and spiritual goods. Vivienda propia, housing, trabajo digno, dignified and properly remunerated employment, adecuada, adequate food y agua potable, and drinking water, libertad religiosa, religious freedom, y más en general, and more generally, spiritual freedom and education. Al mismo tiempo, estos pilares now, del desarrollo humano integral tienen human development un fundamento común, have a common foundation, que es el derecho a la vida, and this is the right to y life, más en general, and more generally, lo que podríamos what llamar we could call el derecho a la the right to existence de la misma of humana. Human nature itself. La crisis ecológica junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado solo por la ambición del lucro y del poder, deben ser un llamado a una severa reflexión sobre el hombre. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. La creación se ve perjudicada creation is donde compromised, nosotros mismos where we ourselves somos las have últimas the final word. El derroche de la creación comienza the misuse of creation no begins when we no longer recognize any instance above ourselves, sino que solo nos vemos when a we see nothing mismos else but ourselves. Por eso, la defensa del ambiente consequently, y la lucha contra the defense of the environment and the fight against exclusion demand that we recognize de una ley moral a moral en la law written into human nature itself, que comprende la distinción one which includes the natural difference between man and woman, y el absoluto and the absolute respect de la vida for life en todas in sus all etapas its stages and dimensions. Sin el reconocimiento. Sin el reconocimiento de unos límites without the recognition éticos, of certain incontestable natural ethical limits y sin la and without the immediate implementation of those pillars del desarrollo of humano integral human development, el ideal de the ideal of saving succeeding generations from the scourge of war, y de and of el promoting social, social progress and better de vida standards of life in larger freedom corre el riesgo risks de becoming en un an unattainable illusion o peor aún, en palabras or even worse, just idle chatter which serves as a cover for all kinds of abuse and corruption, or for carrying out an ideological colonization by the imposition of anomalous models and lifestyles which are alien to people's identity and, in the end, are irresponsible.
La guerra es la negación war is the negation of all rights, y una dramática and it's a dramatic assault on the environment. Si se quiere un verdadero desarrollo if we want true, integral human development for all, se debe continuar we must work tirelessly con la tarea de to evitar la guerra avoid entre war las between nations y los pueblos. And between peoples. Para tal fin, hay que asegurar el imperio incontestable del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, mediation and arbitration as proposed by the Charter of the United Nations, which constitutes truly a fundamental juridical norm. La experiencia de los 70 años the experience of these 70 years since the founding of the United general, Nations in general, y en particular la experiencia and in particular de los the experience of those these first 15 years of the third millennium tanto reveal la both the effectiveness de la plena of the full application of international norms como la and the ineffectiveness de of their lack of enforcement. Si se respeta y aplica la Carta de las Naciones Unidas when the Charter of the United Nations is respected and applied with transparency and sincerity and without ulterior motives as an obligatory reference point of justice and not as a means for masking spurious intentions, peaceful results will be attained. Cuando, en cambio, when, on the other hand, la norma the norm is considered simply as an instrument to be used whenever it proves favorable and no then to be es, avoided when it is not una a true caja de Pandora, Pandora's box is opened, releasing uncontrollable forces which gravely harm defenseless populations, el ambiente cultural, e the cultural milieu, el ambiente biológico, and even the biological environment. El preámbulo y el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas, the preamble and the first article of the Charter of the United Nations set forth the foundations of the international juridical framework. La paz, la solución pacífica peace, de las controversias, the pacific solution of disputes, and the development of friendly relations between nations. Contrasta fuertemente con estas now, strongly opposed to such statements en la práctica, and in practice denying them is the constant tendency to the proliferation of arms, especially las de destrucción weapons masiva, of mass destruction como pueden ser las such nucleares. As nuclear weapons. Una ética y un derecho an ethics and a law en la amenaza based on de the threat mutua, of mutual destruction posiblemente and possibly de toda la humanidad, the destruction of all mankind son contradictorios are self-contradictory y constituyen and un fraude represent an a toda la construcción de las Naciones to the entire Unidas, framework ¿qué pasarían of the United Nations, which would end up as a nations united by fear and distrust? Hay que empeñarse por un mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el tratado de no proliferación en la letra y en el espíritu, hacia una total prohibición de estos instrumentos. El reciente acuerdo the recent sobre agreement reached on the nuclear question de in a sensitive region of Asia and the Middle East prueba de is las proof of the
potential of political goodwill and of law exercised with sincerity, patience, and constancy. I express my hope that this agreement will be lasting and efficacious and bring forth the desired fruits with the cooperation of all the parties involved. En este sentido, no faltan duras pruebas de las consecuencias negativas de las intervenciones políticas y militares no coordinadas entre los miembros de la internacional comunidad. Por eso, aún deseando no tener la necesidad de hacerlo, no puedo dejar de reiterar mis repetidos llamamientos en relación con la dolorosa the painful situation de todo el Oriente of Medio, the entire Middle East, norte de África, North Africa, de otros países africanos, and other African countries, donde los cristianos, junto who con are Christians, otros grupos culturales, together with other cultural or ethnic groups, incluso junto con aquella parte de los miembros de la religión mayoritaria que no quiere dejarse envolver no por el odio y la locura han sido obligados a ser testigos de la destrucción de sus lugares de culto, de su patrimonio cultural y religioso, de sus casas y haberes, y han sido puestos en la disyuntiva de huir o pagar su adhesión al bien y a la paz con la propia vida to good and to peace o con la esclavitud. Estas realidades deben constituir un serio llamado, un examen de conciencia to an examination of conscience on the part of those charged with the conduct of international affairs. No solo en los casos de persecución religiosa o cultural, sino en cada situación de conflicto, como Ucrania, Siria, Irak, Libia, Sudán del Sur, en la región de los Grandes Lagos, hay rostros concretos real human beings take precedence over partisan interests, however legitimate the matter may be. In wars and conflicts, there are individual persons, our brothers and sisters, men and women, young and old, boys and girls, who weep, suffer, and die. Seres humanos que se convierten en material de descarte cuando la actividad consiste solo en enumerar problemas, estrategias y discusiones. Como pedía al secretario general de las Naciones Unidas en mi carta del 9 de agosto de 2014, la más 2014, elemental comprensión de la dignidad understanding humana of human dignity obliga a la comunidad internacional, en particular a través de las normas y los mecanismos and de derecho international internacional, law, hacer todo to lo do posible all that it can para detener to stop y prevenir and to prevent ulteriores violencias further systematic violence contra las minorías étnicas y religiosas y para proteger and a las poblaciones inocentes. Innocent peoples. Y en esta misma línea quisiera hacer along the same lines, I would mention otro tipo another de kind of conflict, no siempre which is not always so open, pero que yet silenciosamente is silently viene cobrando la muerte de millones de personas. Millions of people. Otra clase de guerra que viven muchas another de kind of war experienced by many of our societies del narcotráfico as a result of the narcotics trade. Una guerra asumida a war y pobremente which combatida is taken for granted
el narcotráfico, por su propia dinámica, va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, the arms trade, de la explotación infantil, child exploitation, y de otra forma and other de corrupción. Forms of corruption. Corrupción que ha penetrado los corruption distintos which has penetrated de la vida social, to the different levels política, of social, militar, political, military, artistic, and religious life, en muchos casos, and in many cases has given rise to a parallel structure which threatens the credibility of our institutions. Comencé esta intervención I began this speech recordando recalling las visitas the, de mis predecesores. Of my predecessors. Quisiera ahora que mis palabras fueran especialmente como una continuación above all as a de las palabras finales of the final words de of the address VI, of Pope Paul VI, hace casi exactamente spoken almost 50 años, exactly 50 years ago, pero de valor perenne. But they remain ever timely. Cito, and I quote, ha llegado la hora en the que hour se has impone come una pausa, when a pause, un momento de recogimiento, a moment of recollection, de reflexión, reflection, casi de oración, even of prayer, volver a pensar en nuestro común origen, en nuestra historia, is absolutely needed en so that we may think común. Back over our common origin, nunca como hoy, our history, ha sido our common tan necesaria la conciencia moral del hombre, the appeal to the moral conscience of man has never been no as necessary as today, ni del progreso, for the danger comes neither from progress nor from science, if these are used well, they can help to solve a great number of the serious problems besetting mankind. Entre otras cosas, sin duda, among la genialidad things, humana bien aplicada, human genius well applied will surely help to meet the great challenges of ecological deterioration and of exclusion. Continúo con Pablo VI. And I continue in quoting el verdadero Paul VI. Peligro está the real en el danger comes from man que dispone de instrumentos who has at his disposal ever more powerful capaces de llevar instruments tanto a la ruina that are como a las más as well fitted to bring about ruin as they are to achieve lofty conquests. That is what Pope Paul VI said. La casa común de todos los hombres the common home debe continuar of all men must continue to rise on the foundations of a right understanding of universal fraternity and respect for the sacredness of every human life, of every man and every woman, the poor, the elderly, children, the infirm, the unborn, the unemployed, the abandoned, and those considered disposable because they are only considered as part of one or other statistic. La casa común de todos this common los home debe of all men and women must also be built on the understanding of a certain sacredness de la of creada. Created nature. Tal comprensión y respeto exigen un now, grado such understanding superior and respect call for a higher degree que acepte of wisdom, la trascendencia. One which accepts transcendence. Que renuncia and a la construcción at the same time de una elite rejects the creation of an all-powerful elite and recognizes that the full meaning singular of individual and collective life is found in the selfless service to others and in the sage and respectful use of creation for the common good. Repitiendo las palabras de Pablo VI, to repeat the words el edificio of Pope Paul VI, the edifice of modern civilization has to be built como principios on spiritual principles, los únicos capaces, for they are the only ones no solo capable de sostenerlo, not only of supporting sino también it, de iluminarlo. But also of shedding light on it.
El gaucho Martín Fierro. El gaucho Martín Fierro, a classic of literature de mi tierra natal, in my native land, canta. Los hermanos sean unidos, porque brothers esa es la should ley stand primera. By each other because tengan this is the first law. En keep a true bond between you always at si every time. Because pelean, if you fight amongst yourselves, you'll be devoured by those outside. El mundo contemporáneo, aparentemente conexo, experimenta is experiencing a growing and steady social fragmentation que pone en riesgo which place it at risk de la vida the foundations of social life y por lo tanto, and consequently termina por enfrentarnos unos con otros battles para preservar between los ourselves intereses. To defend our conflicting interests. El tiempo presente nos invita the a present time invites us to give priority to actions que generen which generate new en la processes in society hasta que so as to bear fruit in significant and positive historical events. No podemos permitirnos postergar algunas we cannot permit ourselves to postpone certain agendas for the future. El futuro nos pide decisiones the future demands of us critical and de global decisions in the face of worldwide conflicts which increase the number of the excluded and those in need. La loable construcción jurídica internacional the praiseworthy international de la organización juridical framework de las Naciones of Unidas the United Nations Organization and of all its activities perfeccionable como cualquier otra like obra any humana, other human endeavor can be improved yet it remains necessary puede ser prenda de un at the same time it can be the pledge of a secure and happy future for future generations y lo será. Si los and so it will if the representatives of the state can set aside partisan e and ideological interests and sincerely strive to serve común. The common good. Pido a Dios Todopoderoso que I pray sea. To Almighty God les aseguro that this mi will apoyo. Be the case. And I assure you of my support and my prayers and the support and prayers of all the faithful of the Catholic Church that this institution, all its member states, and each of its officials will always render an effective service to mankind, a service respectful of diversity and capable of bringing about for the sake of our common good the best in each people and in every individual. Upon all of you, may God bless you all. On behalf of the General Assembly, I wish to express, as already has been done with the hands, our deep appreciation to His Holiness Pope Francis for this very important statement, a statement for the reflection and inspiration for all of us.
I request representatives to be kind enough to remain at their seats while we accompany His Holiness out of the General Assembly Hall. The summit for the adoption of the post-2015 development agenda will begin shortly. In the interim period, immediately following the adjournment of this meeting, I invite representatives to remain seated and view the special performances and presentations on the occasion of the convening of the summit. The meeting is adjourned.